Muy buenas tardes y bienvenidos a Ten 10 Experiencias. Soy Hernán Barbero y junto con Alicia Falcón y con todo nuestro equipo estamos muy contentos de estar aquí construyendo este espacio con cada uno de ustedes desde distintas ciudades de Argentina, desde distintos países de la región. Estamos construyendo un espacio para compartir aprendizajes y experiencias sobre arquitectura, real estate, principalmente en estos tiempos de tantos cambios, tantas transformaciones, un nuevo escenario a partir de la pandemia y de todo lo que tenemos que reflexionar juntos sobre las temáticas. Hoy, una temática muy especial, muy de estos tiempos, del espíritu de los tiempos, que es las ciudades de los 15 minutos y el tema de los emprendimientos mixtos. Y es un temazo con un panelazo que queremos agradecer especialmente a cada uno de los oradores con los cuales estamos hoy reflexionando y con todos ustedes. El arquitecto Axel Semborain es Associate Principal de Pelli, Clark Pelli Architects, nada menos, un estudio de New Haven de Estados Unidos, del estudio de Pelli, que tanta satisfacción y tanto orgullo nos da como argentinos. El arquitecto Martín Gómez Platero es uno de los estudios más importantes de Uruguay y de la región. El arquitecto Martín Furcade, de AFT Arquitectos, un estudio con sede en Buenos Aires y en Córdoba, también está presente en la región. Y una desarrolladora importantísima de la región también, IRSA, a través del arquitecto Marcelo Weisman, gerente de proyectos e inversiones de IRSA. Muchísimas gracias a cada uno de ustedes. También queremos agradecer a las empresas que nos apoyan y que nos permiten construir evento a evento este espacio. Lo vamos a hacer a través de Alicia Falconi. Buenas tardes. Es un placer saludarlos, saludar especialmente a nuestros panelistas que hoy tienen mucho para decirnos. También es un placer saludar a nuestra audiencia que nos acompaña y agradecer a las empresas que nos apoyan. Nuestro partner es Daikin, empresa creadora de los sistemas Inverter y VRB, que es la tecnología más avanzada en equipos de aire acondicionados en el mundo. Además, acaba de lanzar en Argentina la serie Sky Air Inverter con un nuevo refrigerante ecológico. Las empresas premium son ABB, para mejorar la calidad de vida de las personas, provee múltiples soluciones tecnológicas para hogares, edificios y ciudades inteligentes. Shower, barandas de vidrio templado y aluminio, soportes de diseño para separadores, hidromasajes, accesorios y mamparas para baños. Baza, líder en tecnología del vidrio, con soluciones para control solar, seguridad, aislamiento térmico, aislamiento acústico, decoración y aplicaciones especiales como el vidrio antimicrobiano. Los sponsors son Arquidry, que cuenta con eficientes equipos de trabajo para construcción en seco, acortando los tiempos de obra. Domus, dispositivos electrónicos con costo nulo de mantenimiento para robotizar sanitarios, reducir el derroche de agua y la energía y la contaminación por contacto, además del vandalismo. Grupo A2, opciones en módulos, mobiliario y sillas para oficinas y para hacer home office. Moldumet, además de ser representante exclusivo de los revestimientos Santa Lucía, cuenta con gran variedad de perfiles para terminaciones. Núñez, pisos de madera maciza, prefinished, vinílicos, césped sintético. Technical System, constructora especializada en negocios de aluminio y vidrios para la construcción. Las instituciones que acompañan son ALADI, Asociación Latinoamericana para el Diseño Industrial, Colegio de Arquitectos de Mendoza, Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba, Colegio de Arquitectos de Rosario, Distrito 2, DINA, Diseñadores Nacionales Asociados y la Universidad Kennedy. A todos ellos, muchísimas gracias.
Muchas gracias también a nuestros media partners que nos apoyan mediáticamente: Arias, Arca, Arquinoticias, Arquitectura y Construcción de Tucumán, Bio de Rosario, Arquitextos y CB Arc de Córdoba, Casa Country, Clima, Cristalizar, Doppler, Espacio Confort, La Devi, Los Andes y OID, que hoy, ahora mismo, está haciendo una transmisión en vivo en YouTube. Así que muchísimas gracias a todos. Si les parece, vamos a empezar con nuestros oradores. Como les decíamos, tenemos oradores de distintas ciudades, pero vamos a empezar aquí en Buenos Aires con, lo vamos a invitar a participar, a subir al escenario de alguna manera, Marcelo Weisman. ¿Cómo estás, Marcelo? ¿Cómo estás, Hernán? Un gusto estar y muchas gracias por la invitación. Bueno, justamente con Marcelo estuvimos en un evento que fue en abril, en los primeros días de abril, sobre emprendimientos mixtos. Ustedes están con ese proyecto muy importante en La Plata. Y a partir de ese encuentro que nos quedamos conversando, y bueno, y vos, Marcelo, de alguna manera nos impulsaste, porque estás investigando mucho sobre este tema, el concepto de ciudades de 15 minutos. Así que bueno, vamos a presentarte brevemente y ya te queremos escuchar. Trabajás en IRSA desde hace 15 años. 15 años. Y 15 años. Y bueno, actualmente, estudiaste arquitectura y urbanismo en la UBA. Es importante destacar dos posgrados, por el Pratt Institute en el año 92, para un máster de diseño urbano, y en la Universidad de Harvard para un posgrado de economía urbana. O sea que el tema urbano ya es algo que es importante en tu carrera. En IRSA, trabajando ya con más de 1 millón de metros cuadrados proyectados en emprendimientos mixtos. Esta semana misma se anunció un avance importante en un proyecto que es el de Ciudad Deportiva de la Boca, que tiene 35 años de gestiones para la empresa. Esperemos que finalmente se pueda concretar, pero también están con otros proyectos mixtos, como dijimos, el de Gonet en La Plata, un proyecto mixto en Neuquén, otro en Luján, otro en el Partido San Martín de la Provincia de Buenos Aires, y este que dijimos en La Boca. Así que tienen mucho para compartir desde IRSA y, Marcelo, desde tus propias investigaciones. Así que, bueno, queremos que nos introduzcas un poco sobre este concepto de las ciudades de 15 minutos. Muchísimas gracias y te escuchamos. Bueno, primero, gracias, Hernán, por la invitación y por esta presentación tan elogiosa. La verdad es que sí, yo hace 15 años que estoy trabajando en IRSA, una empresa que, en general, dentro de las desarrolladoras es conocida en la región. Pero hoy mi interés particular es hablar desde un punto de vista más urbano y más desde lo que la profesión y la carrera que me apasiona es la que me fue llevando. Agradecerte a vos, a Alicia, a Melanie, a todos los que hicieron posible este encuentro y la posibilidad de hablar de un tema que para mí realmente es súper interesante y que lo vamos descubriendo de a poco. Y antes de dar inicio, también un poco sentirme halagado por el panel que me invitaste a compartir, que con todos he trabajado y con varios soy amigo, y esta posibilidad de que nos da la virtualidad, ¿no? De que yo estoy en Buenos Aires, Martín está, Gómez Platero en Uruguay, Axel en Estados Unidos, Martín Furcada en Francia, y todos hoy podemos hablar de lo mismo al mismo tiempo. Con lo cual, para mí es un poquitito ponerme la camiseta de la selección por un ratito y jugar con todos ellos, porque siento que es una charla entre amigos. Así que bueno, damos inicio y un placer poder hablar un ratito del tema. Bien, ¿cuál es el origen de las ciudades? Es un poco la inquietud que vengo teniendo desde hace un tiempo y que hablamos en la charla anterior. Y la primera que pudimos detectar hace 6.000 años antes de Cristo es Kataloyub en Turquía, donde el hombre reconoce como un primer asentamiento urbano. Y vamos a ir dando saltos y viajando en el tiempo y descubriendo situaciones similares en distintos lugares y cómo se va consolidando la trama urbana en la ciudad a través del tiempo. Pasamos por lo que es hoy Lisboa, Roma,
después del periodo de Trajano en el año 100 posterior a Cristo, Constantinopla, y son ciudades ya que vemos que están presentes. ¿Qué tienen en común todas estas ciudades? Que se puede vivir, que podemos trabajar, que a su vez podemos intercambiar comercialmente, educarnos y distraernos todo a una distancia peatonal. Y esto lo trasladamos en el tiempo y nos vamos a París, que siempre fue vanguardia en ese sentido, y el plan que se le encarga a Haussmann posterior a la Revolución Industrial en el año 1850. El plan Haussmann lo que trata es, posterior a este impacto de la Revolución, donde París queda atrasada con construcciones precarias, sistemas de salubridad pobres, pone en acción obras viales, la construcción de edificios bajo normativas, acueductos y la distribución equitativa de los capitales. Ahora bien, salto nuevamente en el tiempo y voy a marzo del 2020. Esto es la autopista Ilia, totalmente colapsada en hora pico. Y una pequeña experiencia personal, yo vivo en Quilmes y este es era mi recorrido diario hasta prepandemia, donde utilizaba 2 horas 17 minutos diarios para trabajar, llevar a mi mujer, a los chicos al colegio, y cuando hice el cálculo eran casi 4 meses que yo perdía el año dentro del auto. ¿Cómo se llega a esto? No, el modernismo y a través de otro avance de la tecnología que es el auto, Le Corbusier pide a una fábrica de automóviles que es Voisin financiar un plan para París, 50 años después del que vimos antes, en 1928, considerando que París quedó fuera de circuito y que es una reliquia. Y él propone un sueño que es poder ver la Plaza de la Concordia vacía, silenciosa y solitaria, demoliendo 40 hectáreas. Tiene fanáticos esta propuesta y también tiene detractores, como pasa habitualmente con estas cuestiones que suelen ser polémicas. Ahora bien, seguimos caminando en la historia y en 1961 la activista y periodista Jane Jacobs, neoyorquina, escribe un libro que es un paradigma en el urbanismo, que es Muerte y Vida de las Grandes Ciudades. Ella asesora a Edward Koch y propone una ciudad viva, una ciudad con gente en la calle, con el hombre que busca al hombre y la idea de que la sociabilización y la mezcla de usos, que son estos usos mixtos que tanto hablamos, son un reflejo de la cultura. Ahora, sobre este sigma hay alguien que inclina de alguna manera la balanza con el paso del tiempo y que con el cual tuvimos el placer de trabajar. Es Yangel, que junto con su esposa, que es socióloga, el arquitecto funda su estudio y propone una ciudad vital, segura, sostenible y saludable. Y todos estos componentes hacen que la ciudad se concentre en pequeños epicentros y invita al uso mixto en ese sentido. Recorrer a pie, en bicicleta, eso mismo da seguridad, tener iluminación, menos contaminación y empieza a formar un circuito que instala la idea, sin nombrarla, de los 15 minutos. Veníamos diseñando ciudades a partir de un paradigma donde en la pirámide la base era el automotor y lo damos vuelta y empezamos a creer que la base somos las personas, el peatón. Y empieza a generarse nuevamente este sistema que la verdad que venía del pasado con las ciudades que vimos, del cronurbanismo, la cronotopía y la topofilia. Cada uno tiene su definición, que es el ritmo de la ciudad a partir del hombre y el paso, la cronotopía, que los metros cuadrados sirven para cosas distintas, y el resto es el amor por el barrio. Acá tenemos a Carlos Moreno y Ann Hidalgo, que en 2016 se postula para candidata a alcaldesa, ganando en París, con un plan, que es la ciudad de los 15 minutos. Y nuevamente París hace vanguardia en el urbanismo. Proponen viviendas dignas, un trabajo digital con proximidad, compras de cercanía, salud física y mental. Y acá, está yendo por ahí demasiado rápido, voy a un emprendimiento inaugurado en el año 2004 que es Alto Rosario. Un emprendimiento que genere una semilla de lo que nosotros empezamos a considerar. El uso mixto y estas microciudades. Salimos al ruedo en el año 2018 con La Plata, el proyecto que
empieza a tener una repercusión impresionante, supera a nosotros esa repercusión y empezamos a desarrollarlo pensando en largarlo en el 2020. Y el 2020 nos sorprende. Y comienza a ser el año en el que vivimos en peligro con imágenes desoladoras para lo que nosotros hacemos dentro de la compañía. Imaginar quiebras en cuanto a las cadenas que se van del país y que son fenómenos mundiales, y la compra vía internet que avanza y nosotros estáticos mirando y comprando a través de las redes. Ahora, el nuevo reto es post-COVID, es la ciudad de los 15 minutos, y esta es la distribución que genera a partir del planteo de Carlos Moreno la ciudad. Todo tiene que estar de mi casa a una distancia peatonal o bicicleta a 15 minutos. Y fragmentar, descentralizar de alguna manera pequeños núcleos que se integren entre sí, porque si no, si yo no logro la integración de estas pequeñas centralidades, fracaso como urbanista y como ciudad. Necesito esa interacción permanentemente. Y acá vamos ya al proyecto de La Plata. El que está marcado en el centro es el predio que nosotros ocupamos y vemos cómo hay proximidad de centralidades. El área comercial de La Plata, acá tenemos un poco más reducido el mapa, donde podemos ver también que a distancia peatonal estoy cerca de dos emblemas, la República de los Niños y el Estadio Único. Y hoy este es el predio y en este estado se encuentra. Esto es lo que nosotros estamos interviniendo para llegar a generar este proyecto. Pasamos a verlo en el video. Y un poco la intención es poder mostrar que generar la semilla que germine en un área como la que vimos en la foto de hace un rato puede darnos resultados que no sean probablemente los de las imágenes, porque la arquitectura va mutando y cada desarrollo va cambiando según las necesidades, y estos son desarrollos de largo aliento y de largo plazo, pero sí estimulamos el verde, la presencia de usos mixtos, entender que no son solo viviendas, sino que hay hoteles, centros médicos, centros educativos, oficinas, y por otro lado, todo dentro de un mismo complejo. Esto tiene 8 hectáreas. Y estamos tratando de entender cómo manejar vehicularmente, restringir el acceso vehicular y manejarnos con calles de convivencia, que son las que vemos acá, las que integran parte del complejo y que separan al centro comercial, que es un gran amenity de esta cantidad de edificios, respecto de las viviendas, las oficinas, la hotelería y el centro médico. Un centro comercial a cielo abierto, porque así lo habíamos planteado pre-pandemia y la verdad es que nos ayudó a verificarla. De alguna manera, o la tecnología o la realidad a veces validan o neutralizan una idea. Y en este caso la validó y la potenció. Y nuestra intención es que más allá de los cuidados y más allá de los recaudos y más allá de todo lo que hemos aprendido en esta época de pandemia, necesitamos salir. Necesitamos de alguna manera salir e interactuar con la gente y con el contacto y con el verde, y eso es lo que hemos aprendido en este último tiempo. Ahora bien, esto es un poco lo que les quería plantear, y para cerrar quiero citar dos frases concretas, una de Carlos Moreno, que es el que lleva adelante la bandera de las ciudades de los 15 minutos, que habla de que nos han robado el tiempo, y a mí me parece que es fundamental como concepto. Básicamente, el tiempo es lo que nos permite ser usado para ser feliz, y acá, en honor a Martín Gómez Platero, una frase del Pepe Mujica que escuché hace un par de días y me pareció importantísimo respecto al concepto que estamos aplicando. La felicidad está en este tiempo que uno logra para gastarlo en esas cosas que a uno le gustan. Y en ese momento eres libre y por lo tanto feliz. Así que en función de esto que les estuve contando y mostrando, me parece que lo que nos permite en estas ciudades es justamente utilizar el tiempo para aquello que nos gusta. Les agradezco a todos y espero que haya sido útil haber hecho este recorrido y este viaje histórico por las ciudades. Bueno, no solo útil, sino que realmente es una introducción muy,
Muy increíble, sobre todo la temática, desde todo tu conocimiento de urbanismo, y realmente nos sentimos hemos aprendido en 10 minutos muchísimo sobre este tema que ahí estaban preguntando, ¿pero qué son las ciudades de 15 minutos? Bueno, tiene tanto que ver con el tiempo, ¿no? Y cómo resume en lo que dice Moreno, ¿no? Que nos han robado el tiempo, o sea, Moreno, que es uno de los precursores, habla del cronourbanismo y Mujica habla del tiempo en relación a la felicidad, ¿no? Así que creo que estamos aprendiendo que el tiempo es una de las variables claves y muchas ideas por metro cuadrado tenemos hoy. Muchísimas gracias, Marcelo. Gracias, Y Hernán. gracias. Continuamos entonces ahora nos vamos a New Haven, Connecticut, a Nueva York. Hola, Axel, ¿cómo estás? Decía que un gusto realmente, muchas gracias por la invitación y realmente maravillosa la exposición de Marcelo, realmente súper instructiva. Qué buena introducción. Sí, Muy bien, totalmente. Axel. Y bueno, estamos muy contentos, muy orgullosos de este estudio donde vos sos ya un socio importante y un estudio que es uno de los más importantes del mundo, ¿no? Y tienen mucho que hablar sobre esta cuestión del urbanismo en relación con las ciudades de 15 minutos. Te voy a presentar brevemente y ya te queremos escuchar, como en tantas bienales, también lo escuchamos a César hablando también de estos temas. Sos egresado de aquí, de Buenos Aires, con una maestría en la Universidad de Urbanismo en Cornell University de Nueva York. Y entraste al estudio en el año 92, a Paley Clark, Clark Paley, y hoy Associate Principal en el estudio, con participación en edificios de la escala del COMO, del Tokyo American Club. Quiero destacar las obras que estás haciendo, que hiciste en Buenos Aires, ¿no? La sede central de YPF y del Banco Macro, dos torres emblemáticas de la ciudad de Buenos Aires. Actualmente con un proyecto en marcha en Jujuy, el Centro Cultural Lola Mora, para albergar la maravillosa obra de esta artista. Bueno. Y nos contabas que vas a compartir un proyecto importante en este tema de proyectos mixtos y proyectos urbanos, que es la Torre Iberdrola en Bilbao, donde has trabajado fuertemente muchos años. Es el centro focal de un plan maestro en Abandoibarra, en España, y el primer edificio de oficinas en altura para clasificación LEED Platinum de Europa. Así que bueno, Axel, muchísimas gracias, te escuchamos. Bueno, muchas gracias, Hernán, por la introducción. Y bueno, es un placer estar en este panel. Como bien dijiste, hace muchos años que trabajo en Peli Clark Peli. Y he trabajado en proyectos en diversas partes del mundo y de distintos tipos de proyectos. Pero en todos siempre hemos tratado de sintetizar las premisas de diseño que utilizamos en cada uno de nuestros proyectos y que están muy, creo que muy bien explicadas en esta cita de César, y que habla de la importancia de la ciudad, del respeto a la ciudad y de saber que ningún edificio es más importante que la ciudad y ni el ego de los arquitectos es más importante que los edificios. Y que cada obra que hacemos como arquitectos tiene la enorme responsabilidad de que debería tratar de hacer que las ciudades sean cada vez mejores. Como decía, voy a hablar de un proyecto, un master plan que desarrollamos en Abandoibarra, en Bilbao, que es un proyecto que ha estado en el estudio por muchos, muchos años. Este tipo de proyectos tiene la mala costumbre de expandirse en el tiempo muchísimo, pero dado que he estado en el estudio por tanto tiempo, he tenido la suerte de poder presenciar su nacimiento, su desarrollo, y luego digamos, dirigiendo la torre de Iberdrola, tuve la posibilidad de verlo crecer y de verlo, convertirse en realidad
y empezar a afectar a la gente de Bilbao. Y en este contexto de las ciudades de 15 minutos, creo que es un proyecto del que se pueden sacar bastantes aprendizajes, y bueno, sobre todo teniendo en cuenta que es un solo proyecto que ha tenido literalmente impacto en miles de personas. Bueno, Bilbao está al norte de España, en la España verde, que es esta franja con clima más moderado y húmedo que el resto de España, y donde se come espectacular. Y está situada en el estuario del río Nervión, que desemboca en la bahía de Vizcaya, que se ve arriba de la pantalla, que es parte del mar Cantábrico. Y este río ha tenido una importancia enorme en el desarrollo de la ciudad, como veremos a continuación. La ciudad se fundó en el medioevo, en el lado derecho de la pantalla, y en el siglo XIX tuvo una expansión enorme, dado al comercio y las industrias que generó el acceso del río al mar. Y se creó este ensanche que está urbanizado con calles ortogonales y diagonales, con plazas muy pintorescas en las intersecciones. Y la arquitectura del ensanche es muy ecléctica, es muy española, con mucho cuidado del detalle y realmente una arquitectura muy, de una escala muy linda, que se contrasta enormemente con el frente que daba la ciudad al río. Este es el puerto de Bilbao, que estaba pegado al centro de la ciudad, y como ven es una zona industrial totalmente separada del resto de la ciudad. La margen del río se veía bastante utilitaria. En 1980 empezó a haber una gran crisis económica, porque se fundieron muchas de las empresas dadas las importaciones de productos asiáticos, y también hubo una gran inundación que causó destrozos enormes. Y a partir de ahí se creó un plan para hacer renacer a la ciudad. Y se llevó el puerto hacia el mar, se saneó el río y se creó Bilbao Ría 2000, que era una sociedad pública dedicada a transformar, a restaurar zonas de Bilbao que estaban muy degradadas. Y entre ellas, el puerto. Bilbao Ría 2000 llamó un concurso internacional para desarrollarlo, y como vemos en esta imagen, la zona verde clarita está dividida por un puente de acceso a Bilbao y está rodeada de edificios culturales, que son los que están en amarillos, entre ellos el Guggenheim, que está a la derecha, que en este momento todavía no estaba construido, lo mismo que el Palacio Escalduna, que es un centro de ópera en el otro lado. Y lindera con la ciudad, con un gran parque que es muy lindo, realmente es espectacular, y un desnivel de 10 metros. Y esta es la presentación del concurso que ganamos con Diana Balmori y Eugenio Guinaga, donde propusimos extender la ciudad y crear una nueva plaza, siguiendo la tradición de la ciudad y también haciendo ralentizar el acceso del tránsito desde el puente, poniendo una torre emblemática en el eje de la diagonal que conecta con la plaza central de Bilbao, y utilizando edificios bajos que se asientan sobre un gran plano verde que extiende la plaza, está limítrofe el parque, mejor dicho, limítrofe de Bilbao, y baja hacia el río. Y 20 y pico años más tarde, esto es como el proyecto se ha construido. Y como verán, si bien algunas proporciones de edificios han cambiado y algunos usos han cambiado, la idea en general se ha mantenido básicamente intacta. Acá se puede ver la diferencia realmente que ha causado esta intervención en la ciudad de Bilbao, y que, digamos, para la gente de ahí ha sido maravillosa. Y así como el Guggenheim ha tenido un impacto a nivel mundial para atraer turismo internacional, este proyecto de Iván de Ibarra es realmente focalizado en la gente local. ¿Y qué es lo que ha hecho que este proyecto haya tenido tanto éxito? Y para mí es, digamos, no muy sorprendentemente,
es debido a que hemos utilizado muchos de los principios que hoy hablamos de las ciudades de 15 minutos. Hemos utilizado primero una mezcla de distintas funciones. Tenemos edificios de viviendas, de hotel, un centro comercial, un edificio de oficinas y edificios universitarios. Después también hemos hecho mucho hincapié en la sustentabilidad. Dos terceras partes del terreno lo hemos dedicado a parques y espacios públicos y abiertos. Lo que nos ha permitido realmente crear un nuevo pulmón, extendiendo el pulmón del parque existente, y donde hemos podido plantar innumerables árboles nativos y adaptados, y también tratar las terrazas que dan al río con zonas escalonadas que pueden absorber posibles inundaciones sin afectar ni al parque ni a los edificios por detrás. También hemos aprovechado el nivel de 10 metros para esconder bajo tierra sin tener que cavar los estacionamientos y zonas de servicios y dejando algunos locales que aparecen escondidos por debajo de las ondulaciones del terreno. Y es más, hemos hasta utilizado un tipo de pavimento que absorbe el dióxido de carbono. La creación de espacios públicos para la gente es también una parte importantísima del éxito de este proyecto y hemos creado numerosos lugares de distintos caracteres, digamos, zonas muy íntimas, zonas más abiertas, para distintos usos que la gente se apropia de distintas formas, distintas actividades para grandes, para chicos y creamos esta pasarela sobre el río que durante los fines de semana está siempre repleta de gente, mismo antes de que se empezaran a construir los edificios. Y como decía antes, bueno, actividades diversas para chicos y también lugares donde pueda haber actividades deportivas y mismo actividades nocturnas para que este espacio tenga vida durante todo el día y gran parte de la noche. Otra parte esencial del proyecto es la incorporación del arte, que como vemos aquí es el papi de Jeff Koons olfateando la torre. El arte marca hitos, momentos, lo que hoy llamaríamos un momento de Instagram, donde creamos mojones dentro del espacio público. Y también el tema de la circulación, digamos. Hicimos todo lo posible para fomentar la circulación peatonal y el tránsito masivo, digamos. Y hemos creado este tranvía que recorre todo el borde cerca del río sobre un manto verde para interrumpir lo menos posible el parque. También creamos bicisendas y fomentamos tener lugares de circulación peatonal amplios y variados. Y creamos también un puente peatonal que veremos a continuación, aquí está, que comunica con la Universidad de Deusto que está del otro lado para que haya una conexión entre los edificios universitarios de nuestro lado de Valdebarra. Y aseguramos obviamente que todos los espacios tuvieran acceso para gente con discapacidad. En cuanto a los edificios, nosotros creemos fervientemente en la diversidad en todo sentido y sobre todo en que una ciudad tiene que tener edificios diversos. Y solamente planteamos lineamientos para el master plan de alturas, arcadas, retiros y cada desarrollador invitó a un arquitecto distinto para interpretar de su manera personal cómo un edificio bilbaíno debería ser. Y este es el resultado, estos son los edificios universitarios. Y hasta en el centro comercial, digamos, presenta dos fachadas distintas, una más del lado de la ciudad y otra hacia el río. Y uno de los temas recurrentes en estos proyectos es cómo insertar una torre de gran altura. Como ven, la proporción entre la torre Iberdrola y el resto de la ciudad es impresionante, la diferencia. Acá es como se ve la torre desde la plaza principal de Bilbao. Y
Lo que hicimos es crear una forma muy simple, es un triángulo con lados curvos que se va achicando hacia arriba para reducir el impacto de la torre en el ambiente. Y también tratamos de maximizar el frente de las viviendas sobre la plaza, y para lo que retiramos la torre hacia el parque, hacia atrás, lo tomamos como una oportunidad para poder desarrollar este lobby de acceso escultórico que se asoma entre los edificios residenciales con un voladizo de 15 metros de largo. Y esto da acceso a un lobby muy luminoso y a donde también hemos traído el paisajismo hacia adentro, plantando unos olivos centenarios que son magníficos. Y por último, creo que un edificio o un proyecto ha tenido éxito cuando es tomado por la cultura popular, y creo que juzgando por este póster de este anuncio de una corrida de toros, creo que lo hemos logrado. Muchas gracias. Qué ganas de estar allí. Yo todavía no hemos podido ir a Bilbao, pero este lugar que es central en Bilbao hoy, que es, creo que turísticamente amplía la cantidad de noches que un turista tiene que estar en una ciudad. Uh-huh. Qué importante que es eso. Y ustedes lo lograron. Y solo destacar algunas claves de este éxito que mencionabas respecto de un espacio urbano, ¿no? La mezcla de actividades como punto uno, incluyendo la parte de estudiantil. Qué importante que es la vida estudiantil, además de las actividades de vivienda, oficina y todo, y comercio cultural, ¿no? Los espacios verdes y vinculado con eso a los espacios públicos. Recuerdo siempre cómo Peli destacaba la importancia de los espacios públicos nocturnos, deportivos, de lo que es la vinculación con el espacio verde. Otro tema importante, el arte como mojones culturales, y bueno, por supuesto, la circulación, ¿no? Lo peatonal, este tranvía, las bicicletas, y bueno, después también esta enseñanza, estas claves de cómo hacer una ciudad, cómo hacer una torre alta en una ciudad que se va haciendo más esbelta. Uh-huh. Así que bueno, muchísimas gracias, Axel. Seguimos en el debate. Perfecto. Y felicitaciones a ambos por estas charlas. Y bueno, seguimos entonces con... nos vamos ahora a Montevideo. Creo que estamos en Montevideo, ¿no? Hola, Martín, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Hernán? ¿Todo estás bien en Montevideo, sí? Estoy en Montevideo, en el estudio, trabajando. Así que, bueno, contento que parecería que se empieza a ver la luz al final del túnel. Sí, vos has sido un gran precursor en este tema. Cuando te convocamos en tu página, hablabas sobre, tenías como un white paper, que lo pueden ver, sobre los proyectos hipermixtos, que hoy vas a hablar de ese tema. Y bueno, es un estudio de los, no solamente que creo que debe ser el más grande de Uruguay, sino también uno de los más grandes de la región. Y te voy a presentar brevemente, arquitecto egresado de la Universidad de la República de Montevideo, con un posgrado en Business Administration en Berkeley, California, graduándose con distinción, director y fundador de Gómez Platero, una firma global de arquitectura y urbanismo, que también tiene sede en Ecuador, México y Venezuela. Y han trabajado en más de 30 ciudades, en 11 países de América Latina, una fuerte vocación internacional, 30 millones de personas por año habitan los edificios de ustedes, así que mucha experiencia como para contarnos, y un equipo interdisciplinario de cerca de 100 profesionales para todos los temas: arquitectura, diseño interior, diseño urbano y planes maestros. Así que bueno, muchísimas gracias, Martín, y queremos escucharte, en especial este concepto de los proyectos hipermixtos. Bueno, antes que nada, un placer estar en este panel con Marcelo, Axel, Martín. La verdad que espectacular.
Y por otro lado, antes que de seguir, contarles que en el estudio, la fortaleza del estudio Gómez Platero no es Martín Gómez Platero, sino un equipo impresionante de gente que me rodea, muy, muy talentosos. Y antes de empezar la presentación, felicitarlos por la Copa América, que es lo más importante. Nuestro estudio, como decíamos, estamos en varios países, tenemos varias oficinas, no en Venezuela, como dijo, pero sí en Guatemala. Pero la idea es comentarles de dos temas, de la ciudad del futuro y de la arquitectura, porque creo que ambas se basan en algo muy, muy importante y que voy a insistir mucho, que es la importancia del espacio público. Y para eso me retrotraigo a este estudio de Harvard, donde después de seguir 80 años, individuos de todo tipo y nivel sociocultural, socioeconómico, llega a la conclusión que la felicidad de las personas no la encuentran en lo que es el éxito profesional o el éxito económico, sino en la calidad de sus relaciones sociales. Por lo tanto, creo que nosotros como arquitectos podemos aportar un grano de arena hacia esa búsqueda de la felicidad, creando espacios públicos de calidad. Entonces, si nos referimos al tema de las ciudades del futuro, encontramos que sin duda tienen que ser policéntricas, esas centralidades nos permiten esa ciudad de los 15 minutos que hablábamos, tiene que ser abierta y continua, tiene que ser muy respetuosa ambientalmente de la localía, un respeto enorme por dónde nos vamos a apoyar, dónde nos vamos a implantar, ni que hablar que tiene que ser hiperflexible porque se nos viene un futuro impresionante. No queremos más esas ciudades donde una mancha uniforme va colonizando la tierra, sino queremos ciudades donde el acento va apareciendo en determinados lugares donde prevalece el artificio sobre la naturaleza o la naturaleza sobre el artificio. Por supuesto que tiene que ser multimodal, el peatón, la máquina, tienen que convivir de forma absolutamente racional, con un respeto por el peatón muy, muy grande, y genera, al final del día, una plataforma de experiencias. Por supuesto, el patrimonio y la innovación son temas fundamentales en nuestras ciudades, ya que América Latina tiene una riqueza cultural enorme. Por lo tanto, en cada ciudad nueva que vamos a hacer o pedazo de ciudad que nos vamos a implantar, tenemos que tener un respeto por ese patrimonio muy importante. Y generando esa ciudad con esos espacios públicos que realmente generan esa calidad de relaciones sociales que hablábamos del estudio de Harvard. Este es un ejemplo que estamos haciendo en Ecuador, es una urbanización de 1000 hectáreas aproximadamente en la ciudad de Manta, donde vemos y tratamos de plasmar todos estos conceptos. Por supuesto que la ciudad natural va a convivir con la naturaleza urbana, vamos a tener ese respeto que hablábamos muy, muy importante sobre ese entorno de ríos, valles, montañas, donde se va a ir asentando esta ciudad que genera esa mixtura entre lo antrópico y la naturaleza, pero sobre todo una ciudad que no queremos que volver al ejemplo de esos sistemas cartesianos, esas grillas artificiales que no tomaban en cuenta dónde nos estábamos implantando, lo que generaba esas ciudades absolutamente continuas, sino que ahora queremos buscar ciudades con acentos en lo urbano, en lo natural, y esa antigua grilla que teníamos la empezamos a deformar, donde de nuevo hablo de la importancia del espacio público, que para nada va en contra de la densificación, pero sí un espacio público de muchísima calidad que genere una densificación en sus bordes según cada caso y cada circunstancia. Pero esa forma vamos logrando generar una ciudad, como dijimos, policéntrica,
con esas centralidades que van apareciendo y que nos van permitiendo tener todos los usos mixtos e hipermixtos al alcance de la mano, pero con una gran virtud que es que la naturaleza se va infiltrando entre los distintos espacios, entre las distintas manzanas, generando este tipo de imágenes, donde la naturaleza cobra un protagonismo importante para después dejar pasar a lugares más densos, a lugares donde la ciudad mismo va tomando una potencia mayor, pero siempre con un respeto y unas ganas de fomentar el espacio público, que es el lugar donde constantemente vamos logrando esa felicidad. Y este proyecto, estamos en etapa de anteproyecto en este momento, pero reitero, tiene la misma base que esto que vamos a hablar de la arquitectura. La arquitectura, este proyecto es un ejemplo que hicimos, que ahora vamos a hablar, tanto de retail como de proyecto hipermixto, donde antes se ponía el foco en el producto, después en la marca, pero después en la experiencia. Esto, por ejemplo, es la foto de la tienda Nike en Los Ángeles, donde tiene en su azotea una cancha de básquetbol para sentirnos Michael Jordan por 5 minutos. Y en este pequeño esquema vemos que antes entre el objeto y el comprador había solo una línea, y hoy hay un lugar, un espacio cada vez más grande para generar experiencias disruptivas. ¿Y por qué esas experiencias disruptivas? Porque crecimos pensando y estando convencidos, y no renegamos de eso, de que la ubicación era algo fundamental en cualquier proyecto inmobiliario y de retail. Pero hoy, además de esa ubicación, hay que sumarle ese engagement, ese enamoramiento que precisamos generar, y eso lo logramos solo con, no solo con espacio público relevante, sino con experiencias muy, muy fuertes, que es lo que nos hace ser totalmente diferentes en la omnicanalidad del retail de un clic de computadora. Este ejemplo de la Highline de New York, de nuevo, creo que pone de manifiesto lo importante que es el espacio público. Un proyecto como la Highline produjo al final de estos días un proyecto muy potente como Hudson Yards, que se basa en lo que fue el proyecto en sí de ese espacio público espectacular. Este es un proyecto para México, en Ciudad de México, donde vemos que tenemos un basamento comercial, donde ese basamento comercial, más que un basamento comercial, parece una arena de eventos, donde aparecen esos usos hipermixtos, donde yo puedo estar comprando algo, pero también hay un recital, hay un pop-up, hay un desfile. Vemos cómo el espacio público se va metiendo y permeando en nuestro edificio. Los límites entre el edificio o entre el lote privado y el espacio público se empiezan a diluir. Y eso no solo en el exterior, sino también en el interior del retail lo empezamos a ver. Y ahí es que vuelven a aparecer, como en el urbanismo, la importancia de los usos hipermixtos. Esos usos que generan, además, una renta dinámica, que le sacamos un mayor partido al metro cuadrado de venta por generar estos espacios multiusos que precisan una forma de operación totalmente distinto a lo que veníamos acostumbrados. Antes, en los shoppings, se vendía o se rentaba el metro cuadrado puro, privado. Hoy rompemos esos límites entre lo público y lo privado, igual que lo hacemos en los edificios, igual que lo hacemos en el urbanismo, para lograr esas experiencias que realmente son la diferencia. Por eso hablamos que en el mundo de hoy no existen más los locales anclas, sino las experiencias anclas. Porque todos hemos visto cómo las grandes tiendas de departamentos y demás se han ido fundiendo, y
Hoy lo que está buscando el usuario es tener una experiencia disruptiva que lo lleve a ese lugar, que el lugar sea instagrameable, y por eso se generan este tipo de rentas dinámicas más que las privadas, etc. Y todo esto precisa una gestión distinta a lo que veníamos acostumbrados. Por eso entendemos que los edificios, los proyectos y el retail del futuro va a generar un nuevo administrador que va a tener que tener una experiencia grande y una gestión de todas esas actividades y experiencias del hipermixto. Y en este mundo donde el futuro se nos viene a una velocidad exponencial, me quiero quedar con esta frase, que es que lo que nos trajo hasta acá no nos va a llevar hasta allá. Muchísimas gracias. Felicitaciones, Martín. Me quedo con tres conceptos donde decís que algo ya no es lo que era y qué es lo nuevo. Hablás de la, no más la ubicación como el valor más importante de un desarrollo, sino la experiencia. No más los locales ancla, sino las experiencias ancla. Y no más los desarrollos como estrategia de real estate, sino gestión cultural. Creo que la ubicación sigue siendo clave, pero no es hoy, no es el único aspecto. Por eso le sumo el tema de las experiencias disruptivas, que creo que son fundamentales. Y eso, sobre todo en nuestros nuevos proyectos, genera que tengamos ese nuevo gestor cultural para llevar adelante este tipo de proyectos, que es un jugador más, no es en vez de los que ya están. Creo que eso es lo importante. Y lo otro es lo relevante del espacio público. El espacio público, como decía el estudio de Harvard, es donde vamos a obtener esa calidad de relaciones sociales que al final del día es lo que nos hace felices, y creo que esta pandemia lo dejó muy en claro para todos nosotros. Muy bien. Y ese proyecto en México, qué maravilla. ¿Dónde está exactamente para visitarlo? Está en Paseo de la Reforma, pero es un anteproyecto. Todavía está, faltan varias aprobaciones. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias. Y nos vemos entonces en el panel. Nos vamos ahora a París. Nada menos que a donde nació un poco todo este tema de la ciudad de 15 minutos, posiblemente a través del colombiano Carlos Moreno, y estamos con Martín Furcade, que no es parisino, sino que es cordobés, pero que está circunstancialmente en este momento en París. ¿Cómo estás, Martín? Buenas noches allá. Buenas noches. Bueno, gracias, Hernán. Un placer, la verdad, un placer este panel. También he tenido alguna oportunidad de conocerlos, de tanto a Martín como a Marcelo. Axel no, pero bueno, muy buena este cruce geográfico también que se está dando. En mi caso, bueno, un poco casual, pero bueno, cuando me convocaste me pareció genial, porque justo, bueno, por una cuestión familiar yo estoy pasando un tiempo acá, y sí o sí es una ciudad que te convoca y te interpela, en el sentido que, como decía en algún momento, siempre ha estado como a la vanguardia de ese pensamiento urbanístico, ya en la época de Huffman, ¿no? Y hasta hace un tiempo, yo me acuerdo, hace 20 años, que París se preciaba de que ningún punto de su casco dentro del periférico quedaba a más de 5 minutos de una estación de metro, ¿no? De subte. Y a partir de eso es como natural que esta teoría, que es un poco la que nos convoca hoy, se haya desarrollado acá. Así que, bueno, vamos a desarrollar este tema y avanzar. Y bueno, muchas gracias. Y has hecho el esfuerzo de conseguir una ventana frente a la Torre Eiffel misma, que la tenemos ahí atrás, iluminada, porque, bueno, en París son las 11:00 de la noche. Martín, queremos escucharte, pero muy brevemente te presento al público. Junto con Gastón Atelman y Alfredo Tapia, fundaron hace más de 25 años
AFT Arquitectos, tuvieron una ópera prima increíble con el Malva, que, con un concurso internacional que ganaron muy jóvenes. Desde el año 2000 estás dirigiendo la oficina de AFT en Buenos Aires. Y bueno, con varios proyectos urbanos, como el Distrito de las Artes de Córdoba. Una extensa carrera con obras emblemáticas como Casa Naranja, Plaza Galicia, acá en Buenos Aires, la Bodega Navarro Correas. Tienen obras en México, en Perú, en Brasil, en Emiratos Árabes, en Noruega. Reconocimientos como el Premio Década, el Premio Holcim, los Premios Conex. Y bueno, hoy estás aquí desde París, desde esta ciudad que, como decías, gracias a la alcaldesa actual de París, que es Anne Hidalgo, de lo cual habló también Marcelo, y con Carlos Moreno, han hecho una de las experiencias más concretas de esto de las ciudades de 15 minutos. Así que bueno, queremos compartir contigo tus reflexiones, así que te escuchamos. Muchas gracias. Gracias, Hernán. Bueno, me gustó mucho el cierre de Marcelo. Justamente me siento muy alineado con el Pepe Mujica. Y además me siento un poco en el papel no de un arquitecto urbanista, sino de un ciudadano, de alguien que transita la ciudad y que la mira. Y creo que a todos nos ha pasado que con la pandemia empezamos a mirar con ojos nuevos cada cosa. Empezamos a aprender formas de trabajar distintas, formas de vincularnos, o de no necesariamente demasiado. Y de lo que realmente siento que es como una gran oportunidad, como siempre de estas crisis surgen una gran oportunidad para las ciudades y para el mundo en general, esta teoría de los 15 minutos me pone en un lugar de reflexión donde creo que sí o sí, o por lo menos a mí lo que más me vibra de reflexionar sobre esa teoría es el tema del tiempo. Y darme cuenta que, como bien plantea el Pepe, porque es notable porque son como reflexiones que para mí tienen que ver con un cambio de conciencia muy importante, y por eso también me pongo en este lugar más del profesional o más académico. El tema del tiempo me parece que, como lo desarrolla Carlos Moreno habla que el cronos, entendido como el sentido cuantitativo del tiempo, el transcurrir del tiempo, de alguna forma nos ha ido quitando el alma o nos ha ido haciendo perder calidad de vida. Si ven el cronos, esta es una escultura del siglo XVII, si lo miran un poquito tiene una guadaña, o sea, es como literalmente un simbolismo muy fuerte. Y estas son cuestiones que tienen que ver con la vida diaria, ¿no? Un embotellamiento, Estados Unidos dice que tiene 5.000 millones de horas donde se pierden 100.000 millones de dólares al año en embotellamiento. Esta idea del kairos es el momento de la oportunidad. Nunca un embotellamiento se desata desde un lado creativo como este de la película La La Land, pero es un poco la idea de la oportunidad y es la idea cualitativa del tiempo. En algún momento aceptamos viajar de esta manera, por suerte no nos empujan como los empujadores del subte de Tokio, pero nos empujamos solos, y nos acostumbramos a perder un volumen de tiempo y una oportunidad donde ese kairos está ocupado a lo sumo por algún programa de radio que se llama La Vuelta, donde transcurrimos sin otra posibilidad creativa o expansiva, y esa es como lo que me interesa detallar de la idea del tiempo. La bicicleta, bueno, yo esto lo voy a encarar por el lado de los tipos de movilidad urbana y cómo esto afecta directamente en la capacidad de trasladarse y por qué la idea de las ciudades de 15 minutos. Un hombre camina entre 4 kilómetros por hora y 6 kilómetros por hora, una bicicleta va entre 12 a 15 kilómetros por hora. París ahora se ha llenado de bicicletas de las que se llaman free floating, que son bicicletas que a través de una aplicación o un programa de geolocalización uno las puede encontrar en cualquier lado, utilizarlas y volverlas a dejar. También siguen estando las mismas estaciones de bicicletas
también de uso libre, y se han sumado las patinetas eléctricas, se han sumado los scooters eléctricos, el auto compartido, y en el futuro van a ser, trayendo un poco rápido la imagen, en el futuro van a ser los sistemas colectivos de vehículos autónomos. Y Estados Unidos está más apuntando al desarrollo de los vehículos autónomos en general, también por una lógica de distancias. Nosotros en este ejercicio, ahí en la foto de recién aparecía Carlos Moreno en pleno disfrute de su movilidad, y elegimos en una reflexión inicial muy básica, es decir, ¿cuál es la movilidad urbana que entendemos que está más acorde a la condición humana de transcurrir las ciudades en un nivel de conexión, de desarrollo, de posibilidades de aprendizaje, de vincularse? Y son básicamente el tren y la bicicleta. La bicicleta, por un lado, está demostrado que es el vehículo más rápido, hablando también de lo cuantitativo, a su vez que es demostradamente un medio de transporte que nos significa un nivel de bienestar o un nivel de oxigenación y de mejora de nuestra calidad de vida también muy lineal. Hoy la objeción un poco de esto de qué pasa si llegamos al trabajo un día de calor, bueno, el desarrollo propio del sistema de bicicletas hace que yo cada día sea como más proclive a impulsarla en todo lo posible e incorporarla en nuestros proyectos. El auto, Moreno habla de la hegemonía del siglo XX del auto, y en realidad es antes mismo de la pandemia, esta imagen ha dado vueltas mucho tiempo, se hablaba de el auto como que pronto lo vamos a considerar como objeto de una familia, como hasta hace poco considerábamos un caballo. El auto de por sí ocupa una superficie enorme en la ciudad, contamina, por más que hoy, que se Volvo dice que a partir del año 2030 ya no va a ser más vehículos con motores térmicos. Bueno, y este ejercicio empezó con una noticia en el año 2007 o un poco más adelante, fue hace menos, de la posibilidad de un subte en Córdoba. Subte en Córdoba implicaba una inversión de 100 millones de dólares por kilómetro desarrollado. Y ahí nosotros también, en una postura como bien de ciudadano, yo llegaba siempre a Córdoba y había mucho conflicto con el gran aporte de vehículos que se incorporan a la ciudad todos los días. El subte tenía ese desarrollo sobre la línea roja, y sin pensarlo demasiado digo, ¿qué pasa con el río Suquía en Córdoba? El río Suquía es un espacio de un gran calibre, tiene el mismo desarrollo de esas arterias principales donde se pensaba desarrollar el subte. Entonces digo, en esta vocación de pensar en los sistemas de transporte y de movilidad que sean como más acordes a esa alma humana de la que habla Carlos Moreno, la experiencia de un tren parecía a priori interesante para incorporarla en ese eje. Pero sumado a un elemento donde hubiera que las estaciones fueran intercambiadores, esto, como les digo, es un ejercicio, bueno, en su momento fue presentado, la idea es desarrollarlo también más, a estos nodos de bicicleta. Sí, bueno, las estaciones de tren tienen como una lógica en cuanto a la velocidad y al volumen y a la frecuencia. Y a su vez, las estaciones de bicis a nosotros nos parecían interesantes, y fue un ejercicio previo a la idea de las ciudades de 15 minutos, donde ocupando, intercambiando, primero aportábamos gran velocidad de aporte de la gente hacia el casco urbano, sin hacer un aporte vehicular. Se podía resolver con un sistema de tren liviano, un light rail o un sistema de BRT, como metrobús o solo bus, como le dicen en otros países, donde siempre las estaciones fueron intercambiadores a un sistema de bicis de alquiler, que a su vez, tomando un radio de acción lógico de aproximadamente 15 cuadras o 20 cuadras, en una acción muy simple, ya estaba ocupando el 20% de superficie de la ciudad a una forma de movilidad mucho más saludable. Y si a esto le incorporamos un proyecto que hoy está avanzando, que es el proyecto del ferro urbano, donde sus estaciones también tuvieran intercambiadores, llegamos casi un 60% del área de la ciudad. Esto se podría completar con otros sistemas como los minibuses eléctricos
futuramente autónomos y otros sistemas alternativos, con lo cual casi que podríamos imaginar, esto no es París, obviamente tenemos que hacer toda una puesta a tierra de nuestros recursos y nuestra realidad, pero podemos imaginar una ciudad adaptada a partir solamente del pensar un nuevo paradigma de movilidad urbana, una ciudad donde la calidad urbana mejorara concretamente, donde los embotellamientos disminuyeran, donde la contaminación disminuyera y donde en general la calidad de vida y la calidad ambiental fuera mucho mayor. Este es un proyecto, bueno, arranqué con un ejercicio de movilidad urbana que tiene obviamente impacto sobre la calidad de vida, y este es un ejercicio de una urbanización que desarrollamos en Córdoba junto con el estudio de BMA. Y esta primera etapa, en este momento está como en una fase intermedia, esta primera etapa implicaba un pensamiento de urbanidad, lo que nosotros le decíamos, también esto es previo a las ciudades de 15 minutos, pero básicamente lo que surgía ahí con como pensamiento natural en esta transición, estos son 24 hectáreas que están en una zona bastante próxima al centro, era la multiplicidad de usos y siendo básicamente un desarrollo habitacional o residencial, en realidad se complementaba con ya ideas de entrada donde fueran edificios donde el espacio privado fuera atravesable, de alguna forma, o sea, había toda una calificación de lo que es espacio público y espacio privado, pero siempre con la idea de que esto fuera traspasable y donde se mezclaron usos. En el lote siguiente aparecían edificios de oficinas, aparecían hoteles, aparecía un gran zócalo comercial con distintas actividades, aprovisionamiento, gimnasios, etc. Esto sin pensarlo demasiado, trasladado, era como que me volvía directamente a la idea de las ciudades de 15 minutos, donde la idea es que las seis, bueno, Moreno las divide en seis, habla del habitar, habla del trabajar, el educarse, la salud, el esparcimiento y creo que era el cuidarse, la idea de aprender y desarrollarse, de poder tener un espacio de encuentro, un espacio donde haya actividad cultural, donde haya sobre todo intercambio. Bueno, esta era la idea sobre este proyecto. Esto era sobre las plazas que se generaban. Obviamente esto implicaba también una concesión de metros, buscar equiparar un poco lo que era la máxima demanda de FOT a sumarle calidad ambiental que en definitiva iba determina, digamos, como el diferencial en cuanto a la forma de vida, más tirado del lado de este valor cualitativo de cómo usamos nuestro tiempo y a quién se lo dedicamos para nuestro desarrollo personal, más parecido a lo que es el Kairos, que a lo que es el transcurrir puro del tiempo que se nos consume en esos embotellamientos, que hace que perdamos un poco el norte. Así que, como dijo el Pepe Mujica, para mí esto implica una especie de despertar, una especie de toma de conciencia. Así que bueno, muchas gracias. Se dan cuenta que hoy hablamos, más que la palabra que más se repitió fue bienestar, felicidad. Pensé que íbamos a hablar de urbanismo y hablamos de felicidad, ¿no? Quizás como el principal valor que tiene la vida urbana, la interacción, el espacio público, la calidad de vida urbana, la calidad de las relaciones sociales. Martín Gómez Platero hablaba de la calidad de las relaciones sociales. Hablaste mucho del tiempo, Martín, y bueno, la idea es entonces ahora que nos sumemos todos en este enorme placer que nos da esta charla. Muchísimas gracias por todas las felicitaciones. Me gustaría que se sumen Martín Gómez Platero, Axel, Marcelo. Hay una pregunta que dispara quizás lo que viene el debate. Y entonces la pregunta viene a ser, tiene cuatro palabras esta pregunta para ustedes, que es, ¿qué errores más importantes pueden detectar que hemos hecho hasta ahora como arquitectos urbanistas? ¿Cuáles son los cambios que produjo la pandemia y que nos hicieron ver quizás esos errores, esas correcciones?
cuáles son las transformaciones que tenemos que hacer en las ciudades y cuáles son las oportunidades, errores, cambios, transformaciones y oportunidades. Esa es un poco la reflexión. ¿Quién quiere empezar? Sí, yo no lo llamaría errores. A mí me parece que la ciudad es dinámica, como el hombre y la evolución. Y un poco el desarrollo del tiempo y las tecnologías y la industrialización te va llevando a ir modificando la mirada que tenés sobre la ciudad. Yo creo que hay hitos concretos que termina, que por ahí aceleran procesos. En este caso la pandemia hoy nos puso en caja, haciéndonos tomar conciencia de un montón de situaciones. Y creo que probablemente el microcentro sea un poco la resultante de eso. Pero no fue un error, porque en su momento y en la época en que fue diseñada seguramente resultó y fue apoyado y utilizado y funcionó. Entonces, creo que la arquitectura y el urbanismo tienen que tener la posibilidad de adaptarse a la época en donde se desarrollan, y eso es lo que estamos intentando, me parece, un poco todos, ¿no? Desde cada uno, desde su lugar. Fíjate, creo que esta charla y esta conferencia es casi un ejemplo de la forma de adaptarnos y de poder interactuar a partir de un contexto distinto. Y la ciudad me parece que merece eso, y justamente el microcentro hoy, que tiene un valor histórico y patrimonial enorme, vale la pena la reflexión para ver cómo se adapta a esta nueva época. Sí, completando quizás esto que estás diciendo, de que bueno, en realidad no son errores, pero que cada cosa tiene que ver con cada ciudad con su etapa. Acá hay una pregunta de Gutiérrez que dice si las ciudades de 15 minutos son la antítesis o la evolución de, por ejemplo, la Brasilia de Niemeyer. Me parece que desde el punto de vista urbano, aquellas ciudades que fueron diseñadas desde el macro en la realidad no lograron funcionar. No. Es muy difícil en ese sentido el diseño de la ciudad, porque la ciudad tiene millones de componentes y de actores que en el caso de Brasilia estaba como muy focalizada para ser la capital de un país con una mirada desde el modernismo mucho más radical y consecuente con la época. Entonces, insisto, creo que es probable que lo podamos tomar como una prueba y error, pero me parece que son errores caros llegado el caso, con lo cual creo que es la posibilidad de ir experimentando de alguna manera desde el contexto en el que uno vive, posibilidades, y después adaptando. Es decir, hay algo que me quedó de todas las charlas y me interesó mucho casi el recorrido que se hizo desde Axel hasta Martín. Yo creo que la economía de cada uno de los proyectos, de las ciudades donde se desarrollaron los proyectos, muestran los resultados. Entonces, el proyecto de Axel, el desarrollo, casi que yo diría que el hall solo del edificio ya es una obra de arte en sí mismo. Y uno lo puede valorar desde ese lugar en una economía dinámica que permite un desarrollo de esas características. Y así todo, me quedo con una frase que es de César, que decía que hay una diferencia entre la arquitectura y el arte, y es que nosotros trabajamos para la gente. Y creo que ahí está plasmado cómo ese proyecto de alguna manera es para la gente, es para Bilbao. Y Martín te muestra, por otro lado, un proyecto, Gómez Platero, un proyecto en México que la verdad te deja boquiabierto y nuevamente debe haber una economía que lo respalda. Y por otro lado, cuando veo el proyecto, que el ejercicio de Martín Furcade, es decir, de los AFT, del traslado vehicular o de evitar el subte y utilizar un recurso que ya tiene la ciudad, también lo traslada a nuestra economía y lo hace factible y lo hace posible. Entonces es hilo conductor entre la realidad y la posibilidad de hacer una obra en función de esa realidad, creo que es la que valida la obra en sí misma. No sé si respondí la pregunta, me fui por las ramas, pero a mí me interesó el hilo conductor, ¿no? De cada obra es casi reflejo de la economía donde se inserta.
Hay una verificación privilegiada que Axel han podido tener ustedes en décadas, ¿no? Con este proyecto de Bilbao. Y quizás también puedas decir de cuando empezaron con este proyecto hace tantos años, cuáles son los puntos de partida, ¿no? Como lo decimos, el desafío y la idea de partido, y después, con esta mirada que tenemos prepandémica y pospandémica, ¿qué aprendizajes puedes estar verificando como seguramente exitosos en este proyecto y qué oportunidades? Bueno, con respecto a la primera parte de la pregunta, digamos, un poco lo que explicaba, digamos, la idea del proyecto siempre fue tratar de extender a la ciudad, el tejido de la ciudad, la cultura de la ciudad, y que no quede como una isla. Digamos, otras opciones, otras presentaciones del concurso realmente se focalizaron en crear un espacio o una zona como de exclusión, digamos, como que era más centralizada en sí misma. Y nosotros la idea era justamente lo contrario, digamos, abrirnos y conectarnos con lo que tenía la ciudad, que es una ciudad realmente que tiene una fuerza enorme, una escala maravillosa. Las manzanas típicas son bastante más chicas que una manzana típica de Buenos Aires, y tiene una escala muy caminable, muy agradable, y que nos parecía que era un crimen no tomarla como punto de partida. Y con respecto a lo de la pandemia, creo que el tema de la cantidad de espacio abierto que dejamos para el proyecto y que el hecho, por ejemplo, que todos los edificios de vivienda dan a un parque y tienen vistas hacia el sur, que es la mejor orientación, digamos, es como una calidad de vida que realmente en un momento de pandemia realmente tiene que haber hecho mucha diferencia, ¿no? Y el hecho de que la gente cuando pudo empezar a salir pueda salir a estos parques, a recorrer el espacio público y a interactuar, lo poco que podrían interactuar con otra gente en este espacio abierto, creo que debe haber sido digamos, fundamental en esta época. Excelente. Y Martín Gómez, Platero, bueno, están ahora también con un trabajo muy importante en Colonia, que se está hablando ahora también en Buenos Aires de este master plan, salió el otro día, y también con este pensamiento, ¿no? De cómo ustedes venían trabajando y cómo verifican esas ideas pre y post todo este escenario de pandemia, ¿qué aprendizajes se están aplicando en este nuevo proyecto que están haciendo en Colonia? Sin duda, en todos los proyectos son una fuente de aprendizaje brutal, y este de Colonia, ni que hablar, por la escala, por lo que es el terreno, es un terreno que tiene unas características paisajísticas muy, muy importantes, y tenía unos desafíos muy importantes porque tiene un frente sobre el Río de la Plata enorme, y no podíamos caer en el error de hacer una ciudad con frente y fondo, que ese imán que es el Río de la Plata nos hiciera generar un valor por metro cuadrado quizá muy fuerte ahí y todo lo que da para atrás fuera distinto. Entonces, siguiendo los ejemplos del urbanismo actual, de lo que es la ciudad de los 15 minutos, de lo que hemos hablado ahora, se fueron generando esos macro lotes de forma irregular que iban generando esos espacios verdes entre ellos. Entonces densificábamos en determinados momentos, pero tú a través de esos espacios verdes iban abriendo grandes ventanas visuales, por lo tanto prácticamente de todos lados el valor del metro cuadrado de tierra va a ser igual de valioso por no caer en eso de tener una ciudad de frente y fondo. Creo que quizá eso es lo mejor logrado. Ni que hablar, volver a lo que un poco hablamos todos, ¿no? Tenemos que tener ciudades policéntricas donde no caigamos en la tentación de generar polígonos industriales o universitarios o de oficinas o de viviendas, sino generar una mezcla de usos para que hagan sinergia entre ellos y de esa forma lograr un mayor éxito comercial y un flujo de gente
que nutra esos espacios públicos tan importantes para esas relaciones sociales que hablamos. Muy bien. Y Martín, Martín Furcade, no te voy a preguntar sobre París, a pesar de que ahí seguimos viendo la torre atrás, sino sobre tu Córdoba natal. Y volviendo a la pregunta original de esto de qué correcciones harías, bueno, vos hablaste sobre todo el tema de la movilidad en Córdoba, ¿no? Y cuáles son los cambios que ves como más necesarios, cuáles son las transformaciones que hay que hacer y cuáles son las oportunidades que tiene la ciudad de Córdoba de ser esta ciudad de bienestar, de felicidad, de encuentro, empezando por los problemas que a vos te parecen más importantes en esta nueva visión de Ciudad de 15 Minutos. Tu pregunta, Córdoba tiene algunas particularidades, tiene una muy linda escala para ser intervenida, para hacer algún ejercicio, por eso un poco nos tomábamos esa libertad. Tiene una característica que es distinta a Buenos Aires, por ejemplo, en cuanto a que la vida suburbana o la vida ya con la posibilidad de tener un espacio verde, estoy hablando de la vida residencial, es mucho más próxima, con lo cual la densificación en general siempre termina de la mano por ahí la gran población estudiantil que tiene Córdoba, pero no como una opción familiar o doméstica real. Ese error ya un poco lo fuimos transitando, con lo cual creo que ya se empieza como a definir más un carácter de urbano con cierta homogeneidad. Como quizás como crítica, en realidad a nosotros nos ha tocado desarrollar algunos edificios corporativos muy importantes, como ha sido Tarjeta Naranja, y tuvo la claridad ese proyecto, bueno, en su desarrollo, que también se incorporó a la vida de la ciudad, no es una torre por ahí como, por más que una torre exenta, no implica una desconexión con su contexto, que el contexto es básicamente el río. El río es un valor que no necesariamente siempre estuvo puesto al frente, es más, como a todas las ciudades del mundo le pasó una época muy larga donde la ciudad le dio la espalda al río, y ahora ese espacio se integró. A mí lo que me parece más difícil es de la ciudad de 15 minutos, y en todo caso por eso lo reflejo en esa parte de los edificios corporativos, es cómo devolverle vida. Marcelo hablaba del microcentro, en Córdoba pasa lo mismo un poco con el casco histórico, la idea de la tuburización, la idea de que son espacios que a la noche se mueren. Acá, siendo que es la vanguardia del urbanismo, donde por ahí más medidas y más acciones concretas se están tomando en pos de estos lineamientos de las ciudades del cuarto de hora, ya están teniendo un problema grave con lo que es la Défense. La Défense es un centro de negocios, es un área corporativa muy muy grande, de grandes edificios, que obviamente a la noche se desaparecen, a la noche desaparece la vida, y justamente parte de las acciones posibles ahora era buscar darle un reemplazo, una reinvención como espacios residenciales a algunos de esos edificios, lo cual los primeros pasos, el otro día estuve en una reunión muy interesante con un equipo de acá, el problema es que son edificios muy caros de operar, muy caros de trasladar hacia un espacio residencial. Bueno, en todo caso, estos aprendizajes tan distantes, yo soy como un enamorado de ese urbanismo, de los sistemas de transporte, de las redes de transporte que hay acá en París, pero naturalmente mi pensamiento va directamente a Córdoba. Apenas tengo la posibilidad de obviamente estoy pensando en Córdoba. Bueno, y lo mismo un poco, tratando de responder tu pregunta, creo que lo que buscaría cambiar es empezar por un casco céntrico, que es muy acotado, que son 8 cuadras por 8 cuadras, que sería muy simple eliminar todo vehículo de ese centro, eventualmente quizás hasta hacer llegar de forma subterránea en la plaza central que haya, en todo caso, estacionamientos, pero del cual emerjan solamente peatones, y donde es un primer ejercicio muy simple, donde la movilidad en ese lugar sea peatonal y sea de vehículos limpios, bicicletas fundamentalmente. Y después creo que la posibilidad de que ese ejido que tiene menos de 20 kilómetros cuadrados
creo que sería relativamente simple hacer como una acción fuerte, buscando hacer algún shortcut, algún atajo de todo el desarrollo, sobre todo de infraestructura que tienen estos países. En Córdoba no lo hay, pero creo que sería posible un atajo como para llegar a una forma de ocupación del suelo más lógica y más feliz. Sí, un poco me contaban lo que está pasando en el centro, en el microcentro, de alguna manera, de Córdoba ciudad, que es todo un problema. Creo que es el mismo problema que en el... Me tentó preguntarte más por Córdoba, pero si alguno quiere aportar algún indicio de solución al problema que bastante grave que tenemos en el microcentro porteño, donde la mayor parte de las actividades, creo que hablaban la nota del otro día, compartimos una nota de La Nación, que más del 60% es corporativo y comercial. Creo que de atrevido, porque además soy el único que no soy argentino, pero quizá creo que estos problemas muchas veces pasan a solucionarse con exoneraciones impositivas fuertes hacia lo residencial, por ejemplo. Creo que es la única forma de que el mercado realmente transforme una situación como esa. Creo que se da por ese lado y no porque nosotros querramos que haya usos mixtos. Creo que hay que promoverlo fuertemente desde el punto de vista de exoneraciones impositivas. Pero es solo una idea que se ha hecho en muchos lados, no estoy descubriendo la pólvora ni mucho menos, y disculpen los argentinos por opinar sobre un tema a ustedes. El tema de los impuestos es un tema acá, porque en general suben y nunca bajan. Pero está bueno, y eso es una de las cosas que también se están planteando en este momento, Martín. Además, bueno, no importa, por eso opinaron que estás ahí enfrente, estamos acá nomás. Martín lo conoce bien, así que sabe de lo que habla. Tienen un problema también bastante grave en Montevideo, ¿no? Con el centro histórico. Total, ahí por eso estoy tomando un ejemplo. Ahí se hizo por medio de exoneraciones impositivas un tema, una ley de vivienda promovida que ha tenido mucho éxito en llevar a la vivienda hacia determinadas zonas de la ciudad que estaban totalmente dejadas de lado, y por medio del tema impositivo funcionó relativamente bien. Pero el contexto económico, también influye. Creo que en Uruguay, con cierta estabilidad, permite... Hoy Argentina tiene un déficit de vivienda enorme, y la imposibilidad de acceso a la vivienda por parte de millones de personas que no tienen acceso al crédito, porque el crédito no existe. Y a diferencia por ahí de lo que planteaba Martín Furcade, al que envidio viendo la luz de la torre, los edificios corporativos del microcentro nuestro probablemente sean en menor... Es decir, tenemos edificios antiguos que fueron de vivienda en algún momento y fueron readaptados para que sean corporativos. Sí, sí. Uh-huh. Entonces... contamos con viable. Esa ventaja, y es mucho más viable volverlos a transformar en residencial. Y esa oportunidad no la deberíamos perder. Uh-huh. Perdón, Axel. No, en realidad me sacaste las palabras de la boca, porque iba a decir que justamente, digamos, tiene una base tan, en cierta forma, fácilmente, sacando de lado la parte económico impositiva, pero por lo menos desde el punto de vista de arquitectura, una base tan fácilmente convertible a edificios de vivienda y a crear un tipo de ciudad con usos múltiples y llena de vida, digamos, es totalmente factible para hacer. Bueno, un placer enorme. Los elogios que hay por el chat son realmente impresionantes, pero un poco, y ya vamos ahora a charlar contigo, Alicia, nos levanta mucho la vara de cómo vamos a seguir debatiendo sobre estos temas. Lo que nos preocupa mucho, siempre con Alicia, es ver cómo son los siguientes temas que realmente importan hoy a la sociedad y qué podemos hacer los arquitectos urbanistas. Así que, Alicia, bueno, contanos un poco cómo seguimos con TEN10. ¿De qué vamos a seguir pensando? Me cuesta un poco bajar de este tema en este momento, porque está, como siempre, está muy interesante, estuvo muy bien, los felicito,
realmente. Hay muchas cosas que ustedes dijeron que también son, las vamos a tratar a lo largo de todos los temas que continúan. Y muy, mucho esto de los cambios y la velocidad va a estar reflejado en por qué elegimos este tema del diseño de la construcción industrializada. Porque justamente también a raíz de un poco del COVID se ha como refortalecido o reflotado este tema que tiene que ver con la velocidad de dar soluciones para algunas situaciones. Incluso empezaron muchas situaciones de módulos tipos adosables a las casas o ubicables en jardines, etcétera, para un poco esta cuestión del distanciamiento mismo familiar, que ya en los departamentos o en las casas mismas. Yo les quiero leer una cosita cortita. La construcción necesita una racionalización y una mecanización integrales. Esta reforma exige, ante todo, la elaboración de tipos y normas. Pero para elaborar estándares científicos debe tomarse como constante el factor biológico-social, vale decir, el hombre. Los factores técnicos y económicos, a pesar de toda su importancia, son, en este caso, funciones variables y tienen que ser subordinadas al primero. Esto lo dijo Vladimiro Acosta en 1927. Pero bueno, apuntamos hacia eso, siempre hacia el bienestar del ser humano a través de distintos dispositivos. En este caso, el arquitecto Palmero de Córdoba nos va a hablar de un sistema de construcción industrializada muy interesante, NACERO, y Pablo Sánchez va a hablar desde acá, Buenos Aires, Canin, el sur, sobre el uso de la madera, también de la construcción en madera, que no solamente es para el sur, ¿no? Lo tenemos como muy identificado, como en todo caso, con la arquitectura en el sur de nuestro país. Y bueno, las siguientes conferencias, yo les pido que no se la pierdan. Acá les pusimos solamente dos, porque es bueno dejar siempre un poquito de misterio para develar más adelante, de la transformación tecnológica en la arquitectura. Y en este caso, la tecnología va un poquito más adelante, con edificios inteligentes, con todo lo que incorporan los edificios inteligentes de tecnología, pero ¿para qué? Para una mejor calidad de vida, para ahorro energético, para todos, para una mejor calidad del ambiente también, para todos aquellos requerimientos de la vida moderna. Y el BIM, que es una herramienta de proyecto totalmente útil y que ha habido una revolución respecto al uso y lo que permite, lo vamos a enfocar en este caso, además desde el punto de vista colaborativo. Así que también los invitamos a no perderse esta conferencia. Bueno, y volvemos sobre el tema del centro porteño. Volvemos sobre el centro porteño. Y de todo esto vamos a charlar completando esta posibilidad de la ciudad de 15 minutos. Y hoy dieron varias soluciones que apuntan también a la cuestión de volver a lo residencial, ¿no? En la zona del centro necesita transformar la arquitectura, pero bueno, está el tema de los impuestos, etcétera, ¿no? Pero bueno, hoy ya nos dieron algunas puntas de solución. Ya vamos cerrando el evento y con un enorme placer, como les decíamos, nunca se habló tanto de bienestar y de calidad de vida como en este evento, de felicidad. Y qué placer haber construido esta noche con ustedes, qué placer de qué cantidad de ideas por metro cuadrado, como decimos siempre. Y bueno, y finalmente, además de agradecer a ustedes, oradores, felicitarlos por toda la trayectoria, agradecer también a todos los que están construyendo el espacio desde todos los lugares, esta posibilidad que nos da la pandemia ahora. Una última también felicitación y un agradecimiento, perdón, a todas las empresas que nos ayudan a construir ladrillo por ladrillo este espacio. Así que bueno, muchas gracias desde París, buenas noches. Muchas gracias desde Buenos Aires, desde Montevideo, desde
desde New Haven. Muchísimas, muchísimas gracias. Y bueno, nos vemos de vuelta el 5 de agosto. Gracias, vale. Felicitaciones. Muchas gracias nuevamente. Muchas gracias. Gracias. Chao, hasta pronto. Excelente panel. Gracias. Gracias. Gracias.